Bueno, bloque número 3 del programa del día de hoy, este programa formato COVID-19. Quiero hacerte una invitación. El próximo sábado 6 de junio, a las 16 horas, ahí estás viendo el flyer, te invitamos a que te sumes al primer encuentro online de hermanos de personas con discapacidad. La idea es realizar un encuentro de personas que atraviesan situaciones similares para compartir sentimientos, información, experiencias y ayudarse mutuamente. Está dirigido a hermanos de personas con discapacidades de los 21 años en adelante. Me encanta esta idea. Es una actividad gratuita de la Asociación Civil Puentes de Luz de San Martín de los Andes, que les mandamos un abrazo grande a ellos que han laburado muchas veces con nosotros. La inscripción previa se hace por mail a puentesdeluz2 con número @gmail.com. Lo repito, puentesdeluz2 con número @gmail.com o al Facebook, que es Puentes de Luz SMA, que quiere decir San Martín de los Andes. ¿Ok? Bueno, una idea muy interesante, la verdad. Les mandamos un abrazo. Vamos a vamos a seguir con esta sección que es fija ya del programa, de este formato del programa, que es la Agencia Nacional de Discapacidad Informa. ¿Por qué? Porque todos los días hay resoluciones nuevas, todos los días hay decisiones y acciones que toma o que lleva a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad, y para eso estamos nosotros, para difundirlas. Y como van cambiando día a día, te pido que estés atento y que estés atenta, porque nosotros te vamos a ir informando paso a paso de todo lo que pasa. En este caso, vamos a hablar de la resolución 155/2020, que dice que se unifican las certificaciones de discapacidad a nivel nacional a partir de 2021. Para eso, tengo tres placas, yo las voy a leer para que la doctora nos explique en profundidad de qué se trata cada una. Vamos a la primera. La tenemos ahí. A partir del 24 de mayo de 2021, solo el certificado único de discapacidad acreditará la discapacidad para el acceso de derechos y prestaciones. Cuéntenos, doctora Cotti, ¿de qué se trata esto? Bien, bien. Lo primero que tengo que decirles a todos, seguramente vos que sos una persona con discapacidad, a lo mejor tenés un certificado no CUD, esto es importante, que eran los certificados que se daban antes de la ley 24.901 y que tenía una característica muy importante. Esos certificados no tenían fecha de vencimiento, esos certificados eran otorgados por unas juntas que no eran interdisciplinarias, que se manejaban por una clasificación diferente a la que hoy las juntas evaluadoras, que son interdisciplinarias, lo hacen. Lo importante de todo esto, que el CUD, que eso es lo más relevante, va a ser el único documento que te va a servir a vos a nivel nacional, en el orden nacional, para acreditar la discapacidad. ¿Y para qué es eso? Como dijo Fena hace un ratito, para acceder al conjunto de derechos y prestaciones y beneficios que el Estado Nacional pone a disposición tuyo. Por ejemplo, la cobertura de salud a nivel integral y total, por ejemplo, las asignaciones familiares por hijos con discapacidad, las pensiones no contributivas, esas que son las que vos conocés como pensión por discapacidad, exenciones impositivas y algo importante, vos que sos seguramente un titular de una pensión por invalidez, las no contributivas por invalidez, seguramente sabes que tenés Incluir Salud, que es el programa federal que te da la cobertura asistencial y promocional de tus derechos en todo el país. Así que es importante, porque si el año que viene, el 24 de mayo del año que viene, vos no contás con el CUD, no vas a tener el derecho a reclamar todas estas prestaciones y estos derechos que tanto hablamos. ¿Tenemos alguna otra placa, Fena? Sí, tenemos otra. A ver, los certificados de discapacidad no CUD, ¿conservan su eficacia y hasta cuándo, doctora? Bien, a ver si aprendo. Sabemos que los no CUD existen y existen desde hace mucho. Hoy están vigentes. Son los que generalmente se daban antes de que en el año 2009 el Ministerio de Salud de la Nación, por aquel entonces, dictó una resolución donde cambió todo el paradigma. ¿Cuál era el paradigma? Sacar el concepto que se tenía de minusvalía, de invalidez, de antes. ¿Para qué? Para empezar a hablar de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. ¿Qué es esto? Es una clasificación sobre la cual hoy las juntas evaluadoras de todo el país, que están entrenadas y capacitadas a tal efecto para
certificarte a vos, pero ¿conforme a qué? Conforme a tus posibilidades de rehabilitación y a las orientaciones prestacionales. O sea, van a evaluar si tenés posibilidad de desarrollar una actividad laboral o profesional y en qué medida la podés realizar. Por eso es muy importante que vos tengas en cuenta que esta nueva resolución, la 155, habla del CUD, pero a nivel nacional. Las provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quizás puedan hacer conservar, coexistir esos certificados de discapacidad no CUD para determinados beneficios a nivel local. O sea, si a nivel local están permitidos su continuidad, vas a poder utilizarlo. Pero a nivel nacional, acordate, no. Muy claro, doctora. Tenemos una más, ¿eh? A ver. ¿Cómo será el procedimiento para la reconversión de los certificados de discapacidad en el certificado único de discapacidad? Esto es clarísimo, lo tienen que saber porque para poder evitarse problemas hay que estar informados, no hay duda de eso. Ustedes saben que la Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo del Estado Nacional que tiene a su cargo la articulación, el diseño y la ejecución de las políticas públicas en discapacidad. Y lo que está haciendo por todos los caminos y los medios a su alcance, uno de ellos es el dictado de normas reguladoras, fundamentalmente es adecuar toda la legislación argentina local a la convención. Y esto fundamentalmente se va a lograr con dos cosas importantes. Primero, la agencia tiene varias direcciones nacionales. Se va a encargar de articular todo esto la Dirección de Políticas y Regulación de Servicios, que es la dirección nacional de la agencia, de la ANDIS, que tiene a su cargo el control y la certificación de las personas con discapacidad. Y una vez que obtienen el certificado de discapacidad, esos certificados se van a inscribir en un registro único de personas con discapacidad que lleva la agencia. ¿Y para qué sirve esto, Fena? Ni más ni menos que para llevar una verdadera estadística de todo lo que es el cúmulo de discapacidad, cuáles son los requerimientos, cuáles son los déficits y cuáles son las cosas que hay que implementar. La política pública surge a través de estas informaciones. Así que hay que informar en forma inmediata esta dirección que yo les digo a las provincias, a los 23 distritos, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, para que ellos a su vez informen a las distintas obras sociales, las nacionales, las provinciales y también las empresas de medicinas prepagas. ¿Para qué es esto? Para que esas entidades, esos sectores de salud, se encarguen de informar a sus asociados, a sus clientes y a sus afiliados que tienen un año para hacer este trámite. Acuérdense, el trámite del CUT, lo hemos hablado muchas veces, van a ir a la junta evaluadora, van a hacer la evaluación con una serie de profesionales, no solamente médicos, acuérdense, el modelo social de la discapacidad y fundamentalmente esto tiene que suceder antes del 24 de mayo del 2021, porque si no, no van a poder quejarse. Le estamos avisando, Fena se lo va a recordar durante todo el año, yo se los garantizo. Ok, estamos acá para informarte, estamos acá para ayudarte, así que no dudes, si tenés algún problema, alguna duda, alguna pregunta que quieras hacer, acordate de acercarte al Facebook del programa, que es facebook.com/desdelavida, o al Instagram, @desdelavida. Y nos vamos al corte, te hago esta pregunta cada rato, porque la verdad que nos interesa, ¿qué estás haciendo en la cuarentena? Love.